no es un 24 de marzo más. ¿Cómo puede ser que a esta altura sigan existiendo personajes que reivindican la represión y la violación a los derechos humanos? Completa los 30.000 desaparecidos. O cárcel o bala. Ellos defienden al régimen responsable de los 30.000 detenidos desaparecidos. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Al régimen que estatizó la deuda privada de las grandes empresas y endeudó al país en miles de millones de dólares. Nosotros vamos a seguir pagando a la banca comercial 60 millones de dólares por mes. Pero todos los que nos gobernaron incrementaron esta carga a favor del capital financiero y contra el pueblo. Si te dieron 45 mil millones de dólares, lo vas a tener que devolver. Nos dijeron que con la democracia se iban a resolver los grandes problemas del país. Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Nos mintieron. Con la democracia siguieron gobernando los mismos capitalistas que le impusieron al país la dictadura militar. Los políticos capitalistas llevaron a Argentina al fracaso y hoy nos quieren imponer nuevos retrocesos. Esa foto es música para mis oídos. Yo creo que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza. Reprimen, criminalizan y atacan a los que luchan. Por eso hay que ganar las calles, contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy. Contra el ajuste, denunciando el pago de esta deuda usuraria y fraudulenta. El 24 marchamos con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia.